PAC asumimos la solidaridad como un principio para que juntos, gobierno y sociedad, de manera organizada, trabajemos y participemos juntos en atender las necesidades que aquejan a cada familia. Pero sobre todo, hemos trabajado sabiendo que solo unidos lograremos disminuir esas necesidades. Solo unidos lograremos una mejor calidad de vida para las familias tetipaquenses. Agradezco de forma pública y sincera el apoyo recibido de la ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, presidenta del DIF estatal, por su incansable labor, en la que demuestra su generosidad y sentido altruista por quienes más lo necesitan, y principalmente para mi municipio. Así como también agradezco el apoyo recibido por parte del DIF nacional. Quiero hacer un paréntesis para también agradecer el respaldo de mis abuelos, de mis padres, de mi hermana, de mis tíos, de mis primos, de mis amigos y de mi equipo de trabajo. Mis más sinceras gracias por siempre estar a mi lado. Debo recalcar que el trabajo que hoy informamos es gracias a un excelente equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Yo conozco la situación de la mayoría de ustedes. Usted ha sido una persona muy importante, y cada uno de ustedes han sido unas personas muy importantes para seguir trabajando fuertemente. Hace un par de días, un par de semanas, no recuerdo muy bien, nos hicieron un requerimiento, y le pido a mi compañero, mis compañeros del DIF, que me pasen una silla que ella nos había estado solicitando, ya que con esto se le van a facilitar muchas cosas más en su vida. ¿Cómo se siente? Muy contenta. Ya usted se dio cuenta que llegué muy temprano con la ilusión de agradecerle su gran disposición de ayudar a los discapacitados. Muchísimas gracias. Dios me bendiga mucho. Y le pido a mis compañeros el DIF que me ayuden con las demás, los demás aparatos funcionales para hacerles entrega aquí a nuestros compañeros, por favor. También quiero saludar con mucho gusto al papá. Como presidenta, me complace ver que los objetivos y metas que se trazaron para el inicio de esta administración, la mayoría de ellos se ha conseguido y algunos más se han rebasado. Pero como madre, me llena de orgullo el poder ver que este reto de representar y dirigir las actividades del DIF municipal lo has hecho con madurez, dedicación y responsabilidad. Thank you.
Thank you.